protagonistas de las fiestas de San Lorenzo de Ezcaray. Y es que quien no conoce el pasacalles de Ezcaray y estos cabezudos con las borrascas que hacen un poquito de picorcillo. Hoy comienzan las fiestas de Ezcaray en honor a San Lorenzo y nosotros vamos a vivirlo con ellos. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días a todos los televidentes que nos están viendo aquí en esta mañana. Que empezamos aquí las fiestas ya, con muchas ganas, muy buen ambiente y a disfrutarlo. Bueno, media hora antes es cuando se pone el pañuelo, ¿no?, a la gente. Sí, empezamos ahora con el acto de Ponte el Pañuelo, que es un acto, se venden diferentes pañuelos de Ezcaray, que están al público y demás, y luego eso, nosotros ya justo antes de lanzar el cohete, ya nos ponemos oficialmente el pañuelo, lanzamos el cohete y empezamos estas fiestas. Bueno, estas fiestas para ti son bastante emotivas, vamos a decirlo, y diferentes a la vez también, ¿no? Tú, pues, la primera vez que ejerces como alcalde. Sí, la primera vez como alcalde, la verdad es que es una experiencia nueva, es toda una novedad. Y bueno, aunque las fiestas las he vivido siempre, todos los años las disfruto mucho. Y eso sí, este año hay que estar pendiente de que todo salga bien, de que todo vaya en orden. Y luego, pues el tema de disfrutar va a ser como un poquito más secundario que otras veces, pero con muchas ganas, ¿eh? Tercer día de fiestas y en Tirgo vienen cargados de diversión y sobre todo de buena comida. Hoy toca el concurso de paellas. Muchísimas cuadrillas están preparadas ya aquí a la sombra y al lado del río, que eso está fenomenal. Vamos a ver cuál es su ingrediente secreto. El reportaje con los campeones del año pasado de las paellas de Tirgo, que este año está el nivel entonces muy alto, ¿no? Está muy alto, está muy alto. ¿Está repitiendo la receta del año pasado? Sí, más o menos sí. ¿Sí? Sí, más o menos. ¿Qué tenemos? A ver, cuéntanos. Pues un poco de todo, un poco verdurita, un poco conejo, pollo, pues de todo un poco. ¿La primera? ¿La primera paella que des en tu vida o así para la gente? Nunca hemos hecho. Nos ha fallado el chef, de que todos los años hacía, está de vacaciones, así que... Bueno, pero a mí me han dicho que llevas en la sangre genes ganadores del concurso de paellas. Sí, siempre lo gana todo. Yo no sé cómo lo hacen, dice que es tongo, pero... Hemos hecho el sofrito sin más y tenemos aquí ahora reposando un poquitín para echarlo con la carne. Veía muy afanado, no, repartiendo todo. Quitar trozos que se nos habían quedado un poquitín grandes. ¿En eso te estabas afanando? Claro. Sí, sí. Madre mía, o sea que tenéis aquí un nivel ya de hacer paella. Lo intentamos, nivel nada, lo intentamos hacer bien. Herramienta como estas es hoy la necesaria para la convivencia de paellas que se celebra en Quel. Vamos a ver cuál es el truco que le hacen los queleños y las queleñas a estas paellas tan ricas que huelen todas espectacular. ¿Cómo organizáis un poco esto? ¿Dais 20 euros por cuadrilla, no? Sí, exacto, y dos botellas de vino. Exacto. ¿Cuántas cuadrillas se suelen apuntar? Pues no lo sé, cuadrillas, número de cuadrillas no sé, pero personas unas 350 más o menos. ¿Cómo van las fiestas de Quel? Bien, bien, para nosotros trabajando, pero bueno. Bueno, pero en estos ratitos, ¿no?, se agradece, sí, también. Agradece también estar un poquito aquí, un poquito con la gente del pueblo y demás. Pero de comer, de hincar el diente, ¿qué tiene? De hincar el diente tienes el pollito, el arroz, los pimientos, si te gustan y no los retiras, costillitas. Si te gustan y no los retiras, dime. Además aquí lo que hay que hincar el diente es el arroz, que es lo que está bueno. Esa de ahí no se come un trozo de pimiento. No. Todo pues, en la esquina del plato. Pues como tenga que quitarle todo el pimiento que tiene, madre mía, ya tiene trabajo. No te preocupes, ya me los como yo. Ubicado en un enclave espectacular, muy cerquita del pueblo de Entrena, rodeado de viñedos, se encuentra este hotel, Hotel Finca Los Arandinos, donde pueden disfrutar de múltiples experiencias, ya que es bodega, tiene spa, una gastronomía espectacular de nuestra tierra y otras muchas cosas más. Vamos a descubrirlas.
Hola Patricia. Hola Elsa, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de venir a este enclave que decía, rodeados de viñedos y este hotel, que bueno, ya alguna vez ya se ha publicado uno de los mejores hoteles de España, ¿no? Sí, de hecho en este último año hemos sido galardonados como el hotel enoturístico mejor de España. Bueno, Finca Los Arandinos, vamos a contar un poco el origen, ¿de dónde surge este hotel? Bueno, pues antes la bodega, ¿no? Sí, eso es. Mi familia siempre ha sido viticultores, de hecho soy la cuarta generación, y empezamos con el proyecto de querer comercializar nuestros vinos y elaborarlos, y esto surgió en el 2009. Posteriormente decidimos aportar un valor añadido con un hotel, restaurante y spa, que lo inauguramos en julio del 2011. Lo que hablábamos, hay multitud de experiencias, o sea, no es un hotel al uso, es una experiencia en general, eso gastronómica, es. Bueno, de todos los sentidos. Ahora vamos a ir descubriendo. Sí, me gustaría, desde aquí, desde este punto donde nos encontramos, que es la recepción, ¿verdad, Patricia? Explicar a la gente cuáles son las partes del hotel. Sí, pues bueno, dentro de lo que es la finca nos encontramos en, solo hay un único edificio en el cual englobamos todos los departamentos, por así decirlo. Entonces está la bodega, el restaurante, el hotel y el spa. Desde aquí, por ejemplo, desde la recepción, ya podemos intuir que está ahí la bodega, porque está todo unido, hay habitaciones arriba para poder dormir sobre la nave de barricas. Entonces, es como un engranaje con todos dentro del mismo edificio. Vamos a hacer un recorrido por el hotel, si te parece. Vamos, ¿empezamos por las habitaciones? Sí, por supuesto. Pues vamos para allá. Andrea, felices fiestas de San Lorenzo. Gracias, igualmente. Ya han empezado, ya imagino que se te han quitado un poco los nervios, bueno, ¿no? Un poquito, pero ahora siempre queda el nervio de que salga todo bien y no haya problemas de ningún tipo. Bueno, hemos comentado antes con Gonzalo que esta corporación que tiene está encabezada sobre todo por ti en estas fiestas como concejala de festejos. Has tenido un trabajo importante, ¿no?, en este último mes y medio. Me ha tocado. Al final entramos el 15 de junio y para el 10 de agosto, que son fiestas, hay que tener el programa y hay que sacarlo antes. Entonces ha sido un mes muy sprint de hacer todo rápido, pero bueno, hemos hecho un programa que creemos que va a gustar a todos y a ver. Animamos, ¿no?, a nuestros espectadores que nos estén viendo, que vengan a Azcaray, que tienen actos para todos los públicos y que se lo van a pasar bien, ¿no? Exactamente, desde hoy hasta el 13, que son fiestas, y luego se alarga con actos, estáis todos bienvenidos a venir a Azcaray a disfrutar de San Lorenzo. Muchas gracias, Andrea. De nada. Gracias. Oh, buenos días. Ya te queda poco, ¿no? Pues sí, ya empieza a haber un poco de nervios y bueno, a ver si empiezan bien las fiestas y la gente disfruta mucho. Este año, cuando te llamaron para decir que ibas a ser el encargado de lanzar el pregón que anunciaba las fiestas de San Lorenzo de Azcaray, ¿qué sentiste? Pues agradecimiento y bueno, orgullo también de que se acuerden de ti para realizar este acto. Al final, pues creo que todo el mundo estaría muy orgulloso de lanzar el cohete y sobre todo eso, orgullo. Buenas tardes. La bodeguilla, ¿no? Sí. La bodeguilla, tengo que decir, la única que se ha atrevido aquí a hablar a TVR. Porque todas son muy vergonzosas, solo yo hablo. Mira, que la estamos sacando por ahí, que es saludar. Oye, ¿qué habéis preparado? Porque huele bien, ¿no? Yo no he hecho nada, la verdad. Porque yo y la cocina, pues no nos llevamos muy bien. Pero aquí las que han cocinado no quieren salir. Y nada, pues hoy toca paellita. Hoy toca paella. ¿Qué tal la noche? ¿Cómo están siendo estos días? Duras. Hay que salir un poco y tal. Vaya, muy bien. ¿Un poco o mucho? Depende, o mucho, ¿no? Mucho, sí. Oye, pero si luego levantes con ganas de hacer con una ganas, paella... El que vale para trasnochar vale para madrugar también y hay que salir. ¿Cómo son las fiestas de Kel? ¿Cómo están siendo? ¿Qué hacéis? No sé, ¿qué planes? Pues nosotros nos levantamos por la mañana, vamos a tomar vermú y luego comemos en la bodega. Cada día hacemos una comida y la cena y comemos. Vamos al encierro a tomar algo y a cenar. Y por la noche ya hasta que el cuerpo aguante. Oye, ¿salís todos los días? Todos los días. Estoy con las más jóvenes y las más guapas de Kel. Eso es. ¿Cómo se llaman estas bellezas? Yo me llamo Vittori. Y yo, Juli. Oye, Juli,
¿A quién quieres mandar un saludo? A mis hijas que están en Bilbao. Te van a ver, ¿eh? Claro que me van a ver. ¿Qué les dices? Un besazo grande, que me lo estoy pasando bomba. Que estoy con la familia de Vittori y estoy encantada. ¿Que no te vas a marchar de qué? No, porque es maravilloso. ¿Qué tiene casa aquí? ¿Vive Tengo aquí? Tengo casita. Sí. O sea, que ya llevas unos cuantos años por ya aquí. Ya llevo igual 30. Igual 30 años. Sí. Y vamos a ponerte en un aprieto. ¿Kehl o Bilbao? ¿Eh? ¿Kehl o Bilbao? Hombre, a Bilbao, esto, Kehl lo quiero mucho, pero allí tengo a mis dos hijas. Ay, eso tira mucho. Y tira mucho. Claro. Sí. ¿Y tú de Kehl de toda la vida? Yo soy de Muro de Aguas. Anda, a ver, venga. Pero llevo aquí ya 60 años, con que mira. Madre mía. Me bajaron con 4. ¿Tú de Kehl? De ya toda de la vida Kehl, podríamos de Kehl. Decirlo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo son las fiestas? Tú que llevas pues, tantísimos estos años son, aquí. Estas son encantadoras. Sí. Hay animación para todo el mundo. Sí, claro, desde luego. Tenéis sí. aquí lo de las Estamos paellas bien. También. Sí. Mañana la peña, venimos a comer también. Normal que no te quieras marchar a Bilbao. No, claro. Pero si estáis aquí estupendamente. Además, los encierros no dejamos, Víctor y yo, ni uno. 8 tenemos, ¿verdad, este año? 9. 8. 8. Sí. Llevo desde las 9:30, esto tienes que ir despacio. Muy despacito. Me parece que lo único que has hecho tú es coger la pala y venir ahora a dar vueltas. Yo, más que nada que... Acabas de llegar, dice por ahí. He visto la prensa y... Ya, aquí que te has venido. Hombre. Cocinero ha desaparecido, ¿eh? Eso suele pasar, ¿eh? No te preocupes, que estamos acostumbrados a eso. Os comento, vale. Claro. Vamos a hacer dos. Una va a ser limpia de arroz con pollito y un sofrito de cebolla, ¿vale? Para los nenes. Vale. Y luego la de los mayores va a contener pues todo tipo de marisco, va a ser con mejillón, va a ir unas almejas. Se le va a echar un poquito de chivie de pota, que se le dice, el caldo de pescado y algunas cositas más. Patricia, esta es una de las ¿cuántas habitaciones? Tenemos en total 14 habitaciones, pero 10 de ellas están diseñadas por David Elfín y las otras 4 por el arquitecto que hizo todo el edificio, Javier Arizcuren. Supongo que un lujazo, ¿no? Que una... Sí, no, desde luego. Sí, las personas sí. tan reconocidas. Bueno, y además es muy curioso, la gente se va a quedar con esa curiosidad porque estas habitaciones no son normales. No. No estamos a lo que estamos acostumbrados no es esto, ¿verdad? No son habitaciones al uso. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esta distribución y bueno, pues, cómo funciona? Lo que pretendió David Elfín fue un poco hacer un diseño en el cual el cliente tendría que jugar y vivir la experiencia un poco, ¿no? Uh-huh. Que lo que intentamos es siempre pues, hacer un turismo experiencial. Entonces nosotros estamos entrando por esta habitación, ¿sí? pero tenemos que ir descubriendo pues, las distintas partes que tiene una habitación normal, ¿no? Uh-huh. Pues por ejemplo, detrás de este armario descubriríamos lo que es el lavabo. Ajá. Aquí tendríamos los amenities y aquí tendríamos que montar nuestra ducha. Vale. Que no haría a ducharse dentro de un armario. Madre mía, claro, por ahí ese suelo que salía y que... Claro. Eso es, que ya daba pistas de que algo claro, aquí había dentro. Perfecto. Además, yo me hago la idea porque mucha gente que visita hoteles siempre cuando entra en una habitación es a ver cómo es la habitación. Sí. Pero claro, aquí en realidad no sabes, hasta que no empiezas a jugar como tú bien dices, no sabes cómo es la habitación. Ajá. Luego también los suelos... Son maravillosos. Sí, tenemos distintos 4 tipos de suelo con 4 tipos de papel
que van haciendo el juego, porque aquí también se descubre lo que sería el servicio, que tiene otro, un papel distinto que hace el juego, ¿no? Perfecto, esta diríamos que sería la zona de baño eso tradicional, es, de un baño hotel. Normal de un hotel. Luego ya tendríamos que pasar a lo que sería la habitación, lo que es la habitación, de confort, ¿verdad? Venga, pues vamos para allá si te parece. Bueno, pero aquí también hay cosas que descubrir, ¿no? Sí, exactamente. Aquí nos puede faltar todavía algún detalle, como podría ser un escritorio para tener pues un puesto de trabajo también. Y luego aquí también tendríamos el minibar con la caja fuerte. Pues la verdad es que curiosas, ¿eh? Las habitaciones de Finca Los Arandinos. Y luego aparte tenemos estas vistas que son, Patricia, pues bueno, una de las joyas también de la corona de, del hotel, ¿no? Sí, sí, todas nuestras habitaciones tienen vistas a los viñedos y bueno. Son como, es que transmite, yo que he tenido la suerte de venir aquí, transmite tranquilidad. Sí, también, ¿no? Sí. Transmite tranquilidad, además se pueden ver un poco unas vistas pues 360 grados de lo que es La Rioja y bueno. ¿Qué clientes tenéis aquí en el hotel, Patricia? Pues ahora sobre todo tenemos mucho cliente extranjero, internacional, y el fin de semana es más turismo nacional. Ajá, perfecto. Continuamos viendo el hotel, ¿te parece? Sí, vamos. Adelante. Segar, escardar, trillar, son conceptos que a algunos de nuestros espectadores igual se les escapa, a los más jóvenes, pero los un poquito más mayores con experiencia seguro que lo recuerdan. Hoy venimos a La Molienda, donde estas tradiciones se mantienen más vivas que nunca. Buenos días. ¿Qué habéis preparado para esta jornada? Pues un año más, la zapatilla, pan con tomate. Pan con tomate, ya es un clásico, entonces mejor no innovar, ¿no? Si gusta. Bueno, este año también y el año pasado empezamos con una brocheta de langostino, que también a la gente parece que le gusta. Pues llevamos un traje un poco típico de aquella época, de cuando se hacía aquí la siega, la molienda y tal, bueno, yo por recrear un poquito aquella época y tal. Y estamos en el puesto de Santa Lucía de Ocón. Santa Lucía de Ocón, Santa Lucía de Ocón. Que me he enterado yo que llevabais 17 años sin venir por aquí a celebrar este día de la molienda. Sí, este es el primer año que por fin nos hemos puesto de acuerdo entre todos los jóvenes, por decir, viejos del pueblo. Viejóvenes del pueblo. Y nos hemos puesto de acuerdo para por fin venir aquí y celebrarlo junto con el resto de los pueblos colindantes. Os habéis levantado prontito, ¿no?, para preparar el concurso de paellas. Pues sí, hoy desde las 9 de la mañana estamos empezando a montar todo, bueno, las mesas, ocupando todo el sitio y preparando las colchonetas estas, los hinchables para los niños y todo esto. Un día más de fiesta. Desde luego, y muchísima gente, ¿eh?, como cada año aquí a la sombra, al lado del río, es un paraje. Sí, es un pueblo pequeño que, bueno, las fiestas vienen en agosto, es una buena época para las fiestas y viene mucha gente de fin de semana, pues son pueblos que todavía permanecen con un poco de vida. Nosotros venimos aquí a comer y a disfrutar. ¿Y nos presentáis? No. ¿Por si acaso? No, porque ganaríamos cada año. Igual dejáis ahí un poco por los suelos al resto de la gente, ¿para qué os vais a presentar, no? ¿Quién nos ha dado esta paellera tan pequeña, que no cabe aquí el arroz? A ver. ¿Qué hemos ido consiguiendo? ¿Lo habéis ido consiguiendo? Sí. Ay, qué pena me dais, por Dios, pero ¿qué habéis ido pidiendo por ahí? No sé, los ingredientes padres. No, los ingredientes los hemos comprado nosotros. Pues tiene buena pinta la paella. Buena pinta, pasa que el arroz quiere como salirse de la paellera, sí, ¿no? Sí, tiene ganas de echarse al plato ya para comer, tiene ganas ya. Pues le falta un poquito de agua. Sí. Ya se sobresale. En eso estáis. ¿Y qué estás echándole? ¿Agua? Con avecren. Agua con avecren, muy bien. ¿De dónde habéis cogido la receta? Preguntando a los familiares y todo, hombre. Siempre se sabía hacer una paella buena. ¿Expectativas de ganar? Queremos comer más. ¿Queréis comer? Sí. Y nos lo pasamos bien aquí. Si se gana no pasa nada, pero... Queremos comer ya, desde luego. Y pasarlo bien, que es lo que importa aquí. Aquí,
nombre es Menchu. Menchu, oye, vas bien ataviada, ¿no? Sí, de ratita presumida. De ratita presumida que mete unos zascas que pa' qué, ¿no? No, soy de las que no pega. Ah, eres de las que no pega. Exacto. Entonces me gustas. ¿También es tradición de que vengan aquí los jóvenes? Pues a lo primero más y verían los padres, pero luego al final, como los jóvenes que hacemos un montón, se quedan a hacer las fiestas y hacer cosas por el pueblo, pues... Pues también dimos la iniciativa de venir también aquí nosotros. A vosotros lo de la molienda igual ya se os queda un poco más atrás, ¿no? ¿Habéis oído a los abuelos, a los bisabuelos? Los abuelos. Sí, lo que nos han enseñado nuestros abuelos. ¿Os han enseñado algo? Sí, de trilla, de... No. Lo que hemos visto aquí más todavía, sí, ¿eh? Sí, o te cuentan de cuándo iban y tal, pero ver sí. No... Ver cómo tal no hemos visto, nah, nosotros, eso, nos queda eso. Un poco atrás. Carmen, cuéntanos cómo era hace 30 años esto de la siega, de la trilla. Bueno, hace 30 años igual un poquito ya mejor, pero... ¿Ah, sí? Pero ha sido muy duro en estos, ¿sí?, pueblos, sí. Porque era todo segar a mano, trillar, acarrear y muy duro, muy duro. ¿A ti te ha tocado? No, gracias a Dios no. Entonces, te levantabas a las 4 de la mañana porque se iba con las caballerías al campo, porque no había nada. Y claro, para cuando llegabas al campo con las caballerías, pues a lo mejor andabas 2 kilómetros y claro, tenías que ir de noche para al amanecer, a la madrugada, pues hacer la labor. Y a las 10 de la mañana, a las 10 o las 11 de la mañana, ya la mies ya no se podía tocar. No se podía segar, no se podía tal, no se podía carrear, no se podía nada. De tanta calor que hacía, sí, se desgranaba las espigas, se desgranaba. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se caía el trigo y no era rentable. ¿A ti qué te parecen las historias que cuenta tu abuelo? Muy interesantes. Muy interesantes. ¿Tú te ves a tu edad haciendo las cosas que hacía tu abuelo? No. No, ¿verdad? ¿Pero te ha enseñado a esto de trillar, a carrear? ¿Te ha enseñado algo? Un poco. ¿Un poco? ¿Le sacas alguna vez al campo, Ramón? Sí, a este sí. Este chaval es valiente. Yo creo que es hasta demasiado de voluntario. ¿Sí?